están? Muy buenas noches. Final de la semana y por lo mismo día en el que vuelven nuestros queridos. Presentamos a los Ciudadanos Ilustrados. Todo esto para quienes ustedes ven desplegados ya en pantalla. Nos acompaña León Murillo, Juan Ortiz. Aquí que estamos. Que se repite el plato además también. Sí, feliz. ¿Cómo les va? Muy bien, Vicky, siempre contento de estar participando de este Ciudadano Ilustrado, tratando de entregar un poquito más de cultura, sabiduría, sapiencia, de las cosas realmente importantes y de los temas país. Es verdad, sí. Es verdad. Es lo que necesitamos el día de hoy, distinguidísimos Ciudadanos Ilustrados. Por lo mismo, ¿les parece que vayamos con la primera noticia? Vamos de inmediato. Tenemos la primera información que dice lo siguiente. Espionaje a periodistas. Jefe del ejército dice que se enteró por la prensa. Nah. Así es, pues. Esas fueron las declaraciones del general Ricardo Martínez, que aseguró que se enteró por la prensa de que la dirección de inteligencia, es decir, la DINE, intervino en los teléfonos de 4 militares que habían hecho las denuncias de los actos de corrupción y además del periodista, por ejemplo, Mauricio Baibel, que sí. Ha llevado adelante toda esta investigación. Se enteró por la prensa, qué frase más acuñada de... Se mandó un bacheletazo. Claro. Se enteró con la. Ahora lo único que falta es que tenga problemas con la nuera, nada más. estamos haciendo. Nos trae recuerdo, es cierto. Sí. Nos trae recuerdo reciente. Y pero, bueno, se enteró. Espiando la prensa de haber sido, se enteró. Sí. Ya. Ahora sí. Te digo, bien, como jefe del ejército, bien julero como jefe, ¿eh? Si no cacha lo que pasa en la pega, se viene a enterar por los diarios. Deja harto que ser como jefatura. Oye, pero inteligencia se moverá solo, que no sabía nada el general Martínez, me pregunto yo. Bueno, por algo es inteligencia militar, ¿eh? Que es un oxímoron ese. ¿Eh? Ahí, oxímoron, ahí busca. Espera, esa oxímoron, ¿eh? Es una palabra que contradice la otra, ahí oxímoron. ¿Eh? Me va a permitir, pero yo dudo. ¿Dudas? No, dudo. ¿De qué dudas? Dudo que se haya enterado por la prensa. ¿Sí? Sí. Hoy quieres capcioso, no, pero como no le da creo, creer, yo le encuentro una cara honesta a este caballero. Por internet puede haber sido. Ah, no por, la, sí. Por internet. Sí, sí. No, y ahí lo otro, de la Segunda Guerra Mundial se enteró por Twitter, recién. O sea, pero nuestros ciudadanos ilustrados no compran lo que está diciendo el es general que, a Martínez. Ver, fuera dejando la chunga y la tontera al lado, yo creo que esto obedece a la vieja maniobra del mentir, dilatar el tema, hacerse los lesos. Afortunadamente la justicia ha ido cambiando y esperemos que la nueva justicia sea mucho más eficaz. Entonces este tipo de acciones o este tipo de descaro, de caradurismo, digamos, en algún tema tendrá que caer que quedar en el olvido y en algún momento van a tener que pagar como la justicia designe. Yo no le creo nada, la verdad, no le creo nada. Somos además, dos. Perdón, sí. No olvidemos que este mismo caballero, al momento que fue elegido o salió, ¿cómo se llama?, nombrado como general de jefe, como jefe del Estado Mayor, él mismo se negó a entregar los nombres de los exfuncionarios CNI que fueron recontratados por el ejército. No. En su mismo momento, este mismo caballero que dice que se enteró por la prensa, que no tiene la menor idea, que es una blanca paloma, también firmó un documento que avalaba la quema de cientos de microfilm de la CNI entre los años 80 y 87. Mire que está instruido lo que interesa, no, es que a mí lo no, a mí pero no, tú te enteraste. A mí me tienen así, tal igual, así que me lo sé todo lo que me pide. Pero tú te enteraste por la prensa. Yo me enteré por la prensa. Pero León sí. Yo me enteré por la prensa. Sí, pues entonces yo creo que esta, insisto, perdona para redondear el punto, yo creo que estas acciones o estas justificaciones desfachatadas no se condicen con que este otro ciudadano que te acabo de comentar con esas acciones que tenía. Entonces, a otro perro con ese hueso. Tampoco se enteraron. ¿Qué opina, Juan? Que por la prensa tampoco los ministros de defensa de los últimos años tampoco se enteraron de los desfalcos. No supieron. No, ni por sea, la nadie prensa. Sabía nada. De ninguna manera. No, claro, porque además. Qué buen punto, Juan. Porque además, este general, en su exculpación, por decirlo así, él dice que, y es efectivo, que esto no puede dar cuenta de hechos que ocurrieron hasta antes de su jefatura, y él entró en el 2018, y estos hechos ocurrieron el 2017. Claro. Creo que el general anterior era el general Oviedo. Sí. Oviedo. Parece, sí. Bueno, Oviedo son 4.500 millones de falco. 4.500 millones se mandó Oviedo.
y este otro general lo sucede. Para darte una muestra de un botoncito de cómo corre la cosa. ¿De cuál de facto estamos hablando? Como que me confundo. ¿De cuál de todo este? Sí, me empiezo a enredarme un poco. Sí. No es sencillo. Sí. Vamos a tener explicarlo bien. Pero de todas maneras, me impresiona lo ilustrado que está Leo Murillo el día de hoy. Ya lo acabo de decir, los milicos también. Acá los tengo. Tiene toda la cronología y ahora vamos con otras cronologías. Vámonos a Egipto y... Lo que me diga esto, digo, el faraón Tutankamón, el año 1700 antes de... Ni Google tiene tanta respuesta como Leo Murillo. ¿Sabes que lo bueno es que uno acá puede mentir descaradamente? Yo también, como los generales. Pero por favor, hay gente que se informa. No, León, yo leo los comentarios. No era, la gente después dice... Eso es bueno que a uno le corrige. A mí me escriben de repente cuando yo me equivoco, porque yo me equivoco, muchas veces me equivoco, me corrigen. Y siempre miento la verdad. Digo, no, el próximo capítulo lo corrijo. Bueno, tiene aquí la vitrina para poder hacerlo. Sí, pues. Cuando quieras corregirte. Yo tengo entendido además que Juan venía preparado en esta segunda oportunidad. Así es, vengo venía preparado. Con información confidencial. Por supuesto, quiero... Ah, tú te fuiste ya también en esta. No te puedo creer. ¿Qué es eso? Miren lo que tengo acá. Tal como dice, que es un documento secreto. Top secreto. Top secreto. ¿De qué tipo? ¿De dónde viene? Confidencial. ¿Confidencial? ¿Tú tienes tus fuentes? Sí, yo tengo mis fuentes. ¿Pero tus fuentes son anónimas o podemos más o menos Mira, lo que pasa es que yo estaba acá en Vía X. ¿Ya? Igual que Carlos Maldonado en el Cervel, yo estoy siempre acá afuera. Estaba ahí solito. Claro, estaba solito. Entonces tengo este documento que viene desde Inglaterra. ¿Desde Inglaterra? No puedo creerlo. Nunca habíamos tenido algo tan estelar como información proveniente del extranjero en esta sección. Pero la semana pasada tuvimos Argentina, tuvimos Brasil. Bueno. Es verdad, pero no necesariamente nos aportan información desde allá. Vamos. Ahora desde Inglaterra nos llega esta carpeta. Mira, tenés tu... El rescate del general. A ver. El director de inteligencia del ejército, el general Eduardo Jara, convoca su oficina de calle República al equipo de seguridad de Pinochet, que ha tenido que regresar para regularizar su situación de permisos para estar fuera de Chile. Les hace un encargo. Ay, ay. Presentar un plan para sacar a Pinochet de The Clinic, burlando a Scotland Yard. No lo puedo creer. No deben dejar nada por escrito, ni hacer dibujos, ni notas, nada. Solo un informe verbal. A mí hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, que ahí dice, ¿no? Burlar a Scotland Yard. La inteligencia chilena quiere burlar. Es como, no sé, hacerle una pichanga. ¡Michelle Holmes! No, hacerle una pichanga a Alexis Sánchez. Claro. Y lo otro, no tenían que dejar evidencia, ni qué, ni hacer dibujo. No, ni por escrito, ni dibujo, ni nota, nada. O sea, no, pero nada. ¿Sabéis qué? Solo un informe verbal. Vamos contra la cosa. Hagamos un dibujo. A ver. Sigue tú leyendo, hagamos... ¿Qué va a hacer Leo Murillo? Pero quiero hacer prueba de mi poder mental, mira. Acá, vía X, la última tecnología, te qué digo. Tecnología de mente. Oye, pero te faltó el último metro. No, hagámoslo de nuevo. Mira. Sí, mira, hagámoslo ahí la mente te falló un faltó poco. El poder. Es que me faltó concentración. Sí. Un, dos, tres, ahora. Ahí viene la pizarra. Ahí va. Mira, me concentré tanto que le puse mucho color. Se indigna la pizarra. Perdón, por favor, mira, lo que vamos a hacer entonces ahora, vamos a hacer un dibujito para que la gente en su casa también entienda lo que tú estás comentando, Juan. Así que tú por favor, sigue con el relato y yo voy a tratar de... Sí, por favor, para ir explicando. Yo voy a ser el profesor, no el profesor Ross, ¿cómo sería? El profesor Salomón ya existe. Profesor Rosamel, eso voy a hacer. Profesor Rosamel. Oiga. Continúo, por favor. Los escoltas creen que necesitarían un par de armas. Arma, espérate, ¿cómo es una pistola? Un artista de verdad. No, yo soy de verdad. Ya, arma. ¿Sí? Podían internarlas desde España. ¿España? ¿Qué hago? ¿Una paella? España. Paella, está. Una mucama rumana los ayudaría a ocultarlas en un hotel. Ya, hotel. Conocen bien la planimetría de The Clinic. Ubican el acceso a la escalera y el ascensor de servicio. Clinic. Ya, acá está Pinochet, en el clinic. Lo quieren rescatar de acá. Ya. Ascensor de servicio. Ascensor. Para arriba. Pero no es posible salir al pasillo porque dos policías inconmovibles están situados día y noche a ambos lados de la puerta. Ah, no, uno cada lado, acá. Uno cada lado, exacto. Ahí está. Oye, ahí sí. Policía, ponemos un casco de policía. Ahí. Muy bien. Ya. Perdón, profesor Rosa, por ahí.
La única opción es la ventana de la habitación. Una ventana. Bueno, hagamos que esta es la ventana. ¿Ya? Situada sobre un callejón de escasa visibilidad, donde, curiosamente, está la casa donde Christine Keller, amante del ministro John Profumo, se juntaba con los espías soviéticos en 1963. Ya. Acá, ¿ya? Allí se podría instalar un par de furgones para sacarlo. ¿Furgones? Sí. Pero ay, Pinochet ay. Es un bulto rígido. ¿Cómo dice? Un par de furgones para sacarlo. ¿Pero después dice? Pinochet es un bulto rígido y pesa... Es un bulto, punto, yo creo que le faltó ahí. Es un punto. Bulto. Y pesa mucho, sin duda. A la historia de este país, ¿ya? Y son 8 pisos. Dice, solución, una tirolesa que baje en diagonal. ¿Una transportando qué? ¿Una qué? Tirolesa. Tirolesa, de las tirolesas. Sí, tirolesa. No te puedo creer, lo querían como, lo querían como un sacar, cordero así. Claro. Que baje en diagonal transportando al general. ¿Quién ingresaría los materiales para armarla? ¿Quién? La señora Lucía. No, que la señora Lucía iba a entrar una tirolesa. Claro, porque es la única a la que Scotland Yard no revisa. Mire, si quiere, aquí le voy a aportar. Perdón, me he faltado. Mira, perdón, vamos a poner acá a la señora Lucía, ella. Ahí está. Muy bien. La tenemos. Espérate, localicemos el tiro de Clinic, ¿dónde estaba? Ya, el edificio que tan bonito dibujaste. Toda la razón, pero teníamos toda la producción y yo en el apuro. Mira, está todo. Acá no hay nada al azar, ¿ya? No hay nada. Oye, pero qué buen dibujo. Espérate, sí, y acá tenemos a don Augusto. Ahí, espérate un poquito. Uno de los dos vehículos situados en el callejón saldría como distractor hacia la Embajada de Chile, mientras el otro, con Pinochet y sus guardias, entraría a otra de las embajadas cercanas. Ah, hay otro ya. La de China. ¿La de China? Ah, ¿y la dónde de está China? Espérate, y aquí, China. Mira, ahí pero China, aquí está, ¿China está para allá o para acá? Para poner. China está para abajo, siempre está para abajo. Está para May. Acá. Entonces, el otro se iba a ir para la Embajada de China, para acá. Y en ese caso el lío sería más grande, políticamente insoportable. El plan no llega a ser evaluado, porque Pinochet debe irse de The Clinic. Cuando se lo cuentan al coronel Isurieta Ferrer, se ríe con cierto nervio de haber ocurrido... ¿Así? ¿No? Mira con su remedio. Por ahí, sí, yo creo. De haber ocurrido, el primer sospechoso habría sido el agregado militar. No te puedo creer. Bueno, con esta diagramación, por favor, necesito una toma central de esto. Espero que le haya quedado claro a la ciudadanía bueno de los planes. Lo bueno es que me quedó mucho más claro con esto. No, está todo qué claro. Qué facilidad de dibujo, Leo. No, impresionante. No, el profesor Rosa es una alpargata al lado mío. Sí. Totalmente. De hecho, me falta el puro whisky para parecerme al profesor Rosa. Sí. Oye, no. Pero quedó clarísimo. Esto es como un mapa... Bueno, ¿podría? Era lo que le habían pedido, que no había que dibujar nada. Mira, nosotros claro, esto le faltó a la planificación de la inteligencia militar, yo creo, o si la hubo una planificación, tiene que haber sido más o menos como esta. Podría estar perfectamente en la Plaza de Armas, León. Yo sé, dibujando, sí. Ah, caricaturista. Sí, como estatua humana. Fue tal bueno, fue esto fue todo. Una locura, perdone, esto fue un delirio, fue una locura. Yo les dije, esta va a funcionar, yo se los dije hoy día en la mañana, nos va a funcionar, yo no sé dibujar, dale León, dibuja, no sé dibujar. No, pero esto es real de todas maneras. No, los hechos son real. Esto que parece delirante, sí. Vaya del arte, de los Murillo. Pero bueno, falta de decir, un libro de Ascanio, falta decir cabal. Y falta la parte en que José Miguel Insulza dice que le entreguen a Pinochet, que la justicia en Chile es independiente. Y acá será juzgado. Esa parte no estuvo nunca en el dibujo porque no pasó. Claro. Esa parte, claro, no, por eso no la graficamos por la eso. Autoridad. No ocurrió. Bueno. No ocurrió nomás, pues. Oye, me gusta que vayamos descubriendo además nuevos talentos aquí también. León Murillo, un perdón artista por lo bongo, completo. Perdón por lo bongo. León Murillo, un artista completo. Sí. Del humor al dibujo. A las artes plásticas. Sí, no. Yo al dibujo. Soy una caja de pan duro. Sí, una caja de pan duro. El mejor humorista. No. Oye, yo a propósito de esto, porque, claro, esto que decíamos nos parece delirante quizás, y además ya del dibujo de León Murillo, termina siendo parte del libro de Ascanio Cavallo. De hecho, aquí hay un titular que quiero revisar con ustedes y que lo recoge el medio Exanta, que dice así, libro de Ascanio Cavallo y Rocío Montes revela insólito plan para rescatar a Pinochet y otros episodios inéditos de la política
chilena, así que el documento era real. Oye, tremenda además periodista, reportera e investigadora, sí. Rocío Montes también, para destacarla además. Así que por lo mismo, impresionante lo que traía esta información. Sí, no, fuera, de verdad, fuera de la chunga, como digo yo, del relato cómico, pretendidamente cómico cuando menos, son hechos reales. Sí, pues. O sea, hubo un ejercicio real, una planificación para poder hacerlo. Y lo que acota también Juan acá es importante y no hay que olvidar, hay tantas cosas que se nos olvidan a nosotros que José Miguel Insulza hizo grandes protocolos, ingente esfuerzo para tratar de traer a Pinochet a Chile. De hecho, bueno, lo logró. Oye, y por lo mismo queremos hacer una ayuda de memoria para refrescar un poco la información, porque esto ocurrió en el año 98, sí. Y lo recordarán, y por lo mismo tenemos algunas portadas de la época, algunas de ellas genial. Bien curiosas. Aquí vamos con la primera. Dice lo siguiente: crisis Pinochet, diario La Segunda. Fiscal español pide nulidad de la detención. Primeras declaraciones de los abogados ingleses del general. Combatirán la extradición. Portada diario La Segunda, y vemos la llamada la operación de Pinochet, que se transforma en trampa. Historia por dentro. Y ahí viene todo el detalle de todo lo que estaba pasando hoy. También se está afectando la reconciliación nacional, decía el exministro. ¿Quién decía? Ricardo García. No me acuerdo. Se agravó la salud de Pinochet, diario La Segunda, con título en rojo, por lo demás. Continuamos con la información y dice: gobierno autorizó acto de Lavín por la dignidad nacional frente a la Pumanque. Y la foto de Salvador Allende. ¿Qué tiene que ver eso? Diario La Tercera: abogados británicos defenderán a Pinochet. Titular de primera familia plana. Contrató el estudio jurídico londinense de Kingsley's Shing Shing Netflix. No, mi inglés ahí falló. Y finalmente, derecha levanta la tesis del atropello, la soberanía. Y con fotografías de personajes que se repiten hasta el día de hoy. Ustedes podrán recordar o reconocer más bien a quienes aparecen en esa imagen. Y además, otro personaje que se repite también aquí: senadores boicotean actividad legislativa. Puras caras nuevas y refrescarse en la política. Está esperando puras caras nuevas y renovación en la política. Qué loco, claro. Yo no sé si estaba viendo esta o la noche de los muertos vivientes, pues son como los mismos que se han repetido a través de la historia. Qué impresionante. Es impresionante, pero la energía transversal que hubo en ese momento para salvar a Pinochet es real. Y además está toda la derecha prácticamente desfiló por Londres, o sea, hicieron el raspado de la olla entero para poder llegar hasta allá. Y a propósito, raspado de la olla, yo quiero que revisemos algunas declaraciones. Tenemos una impresionante de esa época que dice lo siguiente: yo he tomado una decisión con la más íntima convicción de que el amor a la bacha también es más fuerte. Yo he iniciado una huelga de hambre a las 0 horas del día de hoy, viernes, una huelga de hambre personal, individual. Muchos dirán que este es un acto absurdo, inútil. Yo solo lo veo como un desesperado intento por darle el apoyo a quien está abandonado y secuestrado a la suerte de intereses y cálculos políticos de potencias extranjeras. Porque lo quiero, porque lo siento en mi corazón. Esto lo ofrezco a Chile, lo ofrezco al general Pinochet. La huelga de hambre. No me acordaba de Iván Moret. Qué buen documento. Me encontraron absurdo, ridículo, ¿cómo que qué dice? No, claro, porque lo quiero. Porque lo quiero, sí. Yo agradezco el ejercicio de rescate de la memoria que se está haciendo en este programa. Sí. Claro, el mismo tilda de ridículo, y esto es una, es todo lo que él puede dar, entregar en su momento a la patria. ¿Cuánto le duró la huelga de hambre? El amor no era muy seamos grande. Claro que no fue muy efectiva, porque después se operó. Se hizo un bypass gastro. No, pero sí, pero la huelga de hambre en sí duró ¿cuánto? ¿Como un día? Un día. Por eso te digo, no fue muy efectivo. El hambre es más fuerte que el amor a la patria en este caso. Sí. Pero una declaración de amor. De desesperado cariño. Amor. Desesperado amor, sí. Pero no me acordaba de esto. Porque este es el mismo senador que hoy está a favor del 10% y es el rostro habitual de los matinales. Me llama la atención la alusión entre el raspado de la olla, la huelga de hambre, el hecho de la operación. Como que todo va vinculado en las temáticas alimenticias. Capaz que lo veamos en MasterChef.
¿Ah? Lo vamos a tener. Esta, igual esta época era una época, y la reciente también, en que era mucho más fácil elegir candidato. O sea, Ponce Lurú elegía quiénes eran, claro. No como ahora, tanta pelea, no, más sí. Compleja. Oye, pero de todas formas, para quienes estuvieron ahí expresando su apoyo en esa oportunidad y quienes viajaron a Londres, por ejemplo, tuvieron que prepararse. Y parte de esa preparación implicaba en darse a entender el hablar en inglés. Y por lo mismo, a propósito de esta ayuda a memoria, creo que revisemos un momento que tiene a otro protagonista. Well, it's really very, very sick. He's with physical problems. I think really that he's going to stay a lot of days in bed, and he's really in bad conditions. En un fluido inglés, Alberto Espina, no comunicándose con los medios de comunicación británicos. No estoy de acuerdo en entregar el 10%. Eso es lo que dice. Yo sé mucho inglés. Mire, yo sigo la discusión desde mi casa in bed. Claro. Yo para ser honesto, no puedo decir nada ni a favor, porque yo no tengo remota idea de inglés, pero de que le pone color el caballero, le pone color. ¿Eh? Pero a this ver, very, very well, this pero, is condition, is, that is the window, the pencil on the book. Pero Espina. A propósito de la renovación de la política. A propósito, pero sí, pero son los mismos personajes que, tiene razón, Vicky, que han estado hace tantos años visitándonos y recurrentes y que estaban en desacuerdo que el país se iba a acabar, sí. Si pasaban ciertas situaciones, y por lo visto no se acabó porque ellos siguen participando. Pero a propósito de los mismos personajes, hay otra cara que se repite. A ver, dale, está sabroso. Este. Otra cara que se repite que se las quiero compartir aquí en nuestros Ciudadanos Ilustrados. El senador Pinochet y su familia están viviendo tiempos difíciles en Londres en estos momentos. Y por eso merecen toda nuestra solidaridad. Constituye un agravio y un atentado a lo más profundo de nuestra soberanía, de nuestra independencia y de nuestra dignidad. Y queremos decirle al juez Garzón que lo entienda muy bien. Chile ha sido, es y será siempre un país libre y un país soberano. Ahí lo veían, en ese momento como senador, ahora como presidente de la República, Sebastián Piñera, que también se pronunció sobre ese tema. Bueno, en ese momento le estaba hablando, le habló al juez Garzón, yo creo que prontamente también va a estar conversando con el juez Garzón. Así que... Pero no, yo creo que ahora no tendría esa audiencia Piñera. No logra juntar ese público. Ya le bajó el rating. No logra de ninguna manera. Pero por favor, lo vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Tenemos más información para seguir analizando sobre actualidad y muchísimos secretos que quizás también nos va a compartir Juan Ortiz. Todo eso después de una pequeña pausa, un pequeño corte comercial que hacemos aquí en Cadena Nacional. Regresamos en la revisión de la actualidad que hacemos junto a nuestros Ciudadanos Ilustrados en Cadena Nacional. Y por lo mismo, queridísimos Ciudadanos Ilustrados, Leo Murillo, Juan Ortiz, les tengo más informaciones para compartir. Dice lo siguiente este titular, bien impresionante, ¿ah? ¿Eh? Algo parecido son mis días. Katy Barriga sube video montaje de Uma Thurman en Kill Bill con su cara. Y ahí está... Bueno, la cara, ven ustedes, de Katy Barriga disfrazada como esta emblemática actriz, pero en este personaje icónico, como es Beatrix Kiddo. Sí, le gusta, a ver, ahí está claro, le gusta la cosa cinematográfica. Yo lo vi hace poquito rato esto, me pareció, primero que todo, ingenioso. Yo creo que es la primera vez que tiene un video donde nos sale gente de la Muni bailando atrás. ¿Te has dado cuenta? Mira. No, pero es toda una coreografía bélica. En esa esto parte es... de la película. Yo creo que más que video debiese preocuparse de abogados a esta altura, ¿eh? Sí. Está ahora, un poquito complicada. Si le gustan, su tenor son las películas de Tarantino, este Kill Bill, yo creo que fue a la municipalidad como perro de la calle. Con pelota. Sí. Pero en realidad yo rescato el ingenio cómo se comunica Katy Barriga. ¿Sí? Sí, los medios, las redes, ella hace sus exculpaciones también por Twitter, por Instagram, el baile, lo que te decía, yo creo que
está divertido y nada, yo creo que son los pequeños recursos que le van quedando también. Mm. Es que los peluches la aconsejan. ¿Cómo? Los peluches la aconsejan. Quedaron en una bodega, en un closet, sí, en el municipio. Sí, quedaron, gran parte de los peluches. Sí, están ahí. No hay ningún distanciamiento ahí. Nadie sabe. Los peluches no. Que los peluches no estaban cumpliendo el distanciamiento social. No había distanciamiento social entre ellos. Tanta cosa en esa bodega. Claro. O sea, oye, pero a mí me gusta el personaje de Vitrixquillo. Yo siempre decía, así como, ojalá hubiera una fiesta de disfraz, algo así, buscaría ese disfraz. No, nunca lo he encontrado. Pero ahora pero como que es distinto. Ahora como que es distinto. Ahora, esto, bueno, ya sé que al menos se puede hacer a través de una aplicación, me imagino que se lo habrá hecho. Se puede. Ella es Uma Thurman, ¿no? Exactamente, Uma Thurman. Este caso sería como Uma con ensalada chilena. Robotina, ¿por qué? Bueno, ¿por qué le decían Robotina? No entiendo. Te entendí. Robotina. Juanta, No, no. ¿Puede ser? A ver. Por algo le decían Robotina. Oye, a mí me gusta entenderlo. Menos mal que lo explico. Me gustó. Puede ser. Oye, pero al final el caballo, la Julieta, caballo Julieta, la ¿se yegua. Acuerdan? La yegua. ¿Sale? Se quedó en el municipio. ¿Qué pasó eso? No se la pudo llevar. No se la pudo. Más allá de que ella decía que era de ella. Sí. Pero porque no, ella la alimentaba, ella proveía el alimento de la yegua. No, tampoco. No, nunca. No era así. De hecho, en el reportaje entrevistaron a los funcionarios municipales y decía que lo había dejado la yegua y nunca ni siquiera llegó con un pastito, nada. La yegua decía, a mí no me metan, yo aquí estoy bien, estoy tranquila, yo... Es que a lo mejor ahí está, con eso construía su personaje y termina con eso. La verdadera princesa caballo. Ahí tenés. Quería llegar a la MUNI ahí. Pues, ahí está, por eso no llegó al cambio de mando la MUNI, no llegó porque no tenía la yegua cómo llegar. Porque, claro, faltaba, bueno, pero con carruaje. Con carruaje, claro. ¿Y cómo en 4 años uno puede pasar del estrellato? Porque ella fue muy bien evaluada cuando salió y con muchos votos, a salir de esta manera. Porque. Recientemente el nuevo alcalde puso todo en manos de expertos jurídicos, tributarios y todo lo demás para investigar lo que fue la gestión de Katy Garriga. Y a raíz de eso viene estos días también en el matinal a Sergio Lago. Ella además ha estado muy activa por lo mismo en las redes sociales y ahí se comunica y da sus versiones también. De hecho, en Instagram ha subido hartas fotografías. ¿Tenemos algunas para revisar? Para conocer además también en lo que está ahora. Qué buenísimo. Primero que todo, primer comentario. A ver. Comentario jurídico. Qué buenísimo. Qué buena iluminación. Jurídico el comentario. Sí. Hay presupuesto ahí. ¿Y tiene algunas fotografías como de recuerdo de cuando ella era alcaldesa del municipio? Como que sigue posteando sobre esos temas. Pero yo no veo mucha gente así como en el de Maipú. Veo más de ahí sí. Ah, claro. Ahí se ve. Mira la batalla de Maipú. Oye, ese ahí está. Pues, ahí apareció en la yegua Julieta. Pues. La yegua Julieta, ahí ¿verdad? Mira, pucha. Oye, el templo se salvó. Se salvó el templo. ¿Están seguros que está ahí el templo todavía, no? El templo votivo. Sí, pero 203 años de la batalla de Maipú. Sí, pues ven, ahí está. Ella se sigue comunicando. 203 de años después del desastre de Maipú. Se vuelve a repetir el desastre de Maipú. De Rancagua a Maipú. Pero yo vuelvo sobre la imagen de la Kill Bill, que ella tiene una autoconstrucción de sí misma como un personaje, una en este caso una heroína, una superheroína. Así como Batman y Robin, sí. Ella podría ser Batman y Robin, sería la Batwoman y Lavin. El chico, ahora el chico mantequilla, que ve una cama y se le derrite la espalda. Quedó con un... chico mantequilla. Con un capital político muy debilitado. Yo creo... Muy poco... Sí. Bueno, pero de todas maneras, no es el único municipio que estaba en problemas. No. No, pues de hecho, por lo mismo le voy a compartir información. Pero antes de pasar se me acaba por favor, me imagino, devaneando. ¿Cómo será ese almuerzo el día domingo entre Lavín, la sobremesa? Lavín y Katy Barriga. La nuera y el suegro. A ver, pero ¿qué es lo que especulas tú? Puta que la cagó, nuera, ¿qué le pasó? ¿Y tú? Sí. No se me ocurre más, la quería tirar nomás, para no quedarme con la duda. Solamente que estaba con la duda. Claro, les dejo el ejercicio a la gente en su casa. Imagínense un almuerzo el día domingo después que Katy Barri, la vi un chico durmiendo ahí. Y entre ellos dos conversando. Es de carácter fuerte, Katy, al parecer. Sí, pues. Sí. León, ¿tú trabajaste con ella en Mecano? Yo trabajé en Mecano, pero yo trabajaba con las miniseries. Y claro, en algún momento nosotros nos topábamos. Tú bailabas, yo bailaba. El coreógrafo.
esos pasos eran míos, yo los inventé. Po. Sí. Sí, pues. Sí. Fabri León. Fabri, claro. Muy conocido. Fabri León. Muy conocido. Claro, León Licio era yo. De él. Sí. Nos topamos un par de veces con Katy Garriga. H. Murillo. Cuando era, ella hacía coreógrafa. O sea, coreografía. Coreografía. Sí. Los esquemas, no es que en el colegio no hacía esquemas. Los esquemas. Ah, pero te topaste con él. Sí, pues con todos los cabros, sí, de Mecano que yo trabajaba ahí. ¿Y por qué no le dijiste que no se presentara? Hubiera, mira, ¿sabes? Esto es verdad. Yo a los cabros le hacíamos clases, yo le hacía clases de teatro a ellos para que actuaran. Y yo a todos los cabros les decía, chiquillos, estudien, weón, estudien. Estudien. Estudien, estudien, hagan otra cosa que esta termina. Yo no contaría. Mira dónde llegó. ¿Ah? Mira dónde llegó. Yo no contaría que hice clases a la Katy. No es cierto, yo la te acabo. Yo no sé, León, si fue un acierto eso. No, pero unos coaches, diríamos. No, unos coaches. Desligando. Ahora que está, fue una asesoría, tiene que decir. Fue una asesoría. Una asesoría verbal. Claro. Sí, no mucho. No. Como está de moda ahora últimamente. De hecho, fue tele por Zoom. Fue por Zoom. Claro. ¿Tenemos? Por fax, lo hicimos por fax en ese tiempo. Por fax, pues claro. Y se mandaba mensaje al Viper. Al Viper, oh, de veras. ¡Qué antiguo! Oye, vamos a ir a otro municipio que ¿ya? también estaba con sus situaciones propias. Viña, ¿cuál?, del Mar. Oh, y dice lo siguiente, el próximo eso, titular. Existía una máquina para desfalcar. Alcaldesa Ripamonte acusa que encontró crimen organizado en la Corporación Municipal de Viña del Mar. Pero, ¿crimen organizado? Y ella lo describe como una verdadera red de crimen organizado. Es loco porque uno escucha, o sea, la mera imagen de crimen organizado, uno al tiro, no sé, ve sangre, ve mafia, Al Capone. Ahora, claro. Ahora nada de teno. Virginia estuvo, ¿cuántos años? O sea, nada de teno, solo la señora Lucía, porque imagina, tuvo que entregar, de todas maneras, y pasa esto, que crimen organizado es muy fuerte, o sea, es toda una organización que está pendiente. León, van a embargar todo. Cuida tus gaviotas. Mis gaviotas, de veras. No, y la tía Coti se llevó gaviota de oro, de plata, la plata de la caja chica, el chanchito del conserje, que se llevó todo para la casa. Hasta las gaviotas de la playa. Bueno, ya se sabía que habían problemas. De hecho, la gaviota, ¿cierto? La gaviota la estaban cambiando. Sí, porque le van a echar gavetas de verdad ahora, porque no hay dinero. Como, como está el presupuesto, la gaveta van a hacer de verdad. Bueno, pero de todas maneras, cuando comenzaron estas investigaciones, decía Virginia Reginato lo siguiente. A ver. En relación a los sumarios que este informe contempla, quiero afirmar que llegaré hasta el final para determinar responsabilidades y aplicar las medidas disciplinarias que correspondan, caiga quien caiga. Estimados vecinos, no soy ingenua y sé que este tema está siendo objeto de un intenso y planificado aprovechamiento político que solo busca tergiversar la verdad, beneficiar intereses electorales y dañar a nuestra Viña del Mar. Quiero señalar con toda mi energía y cariño por esta ciudad que estas burdas maniobras me dan más fuerza para seguir trabajando por mi ciudad y el bienestar de toda su familia. Con el compromiso de siempre, un abrazo. Virginia Reginato. Acusa aprovechamiento político. Pero es otro tono de la tía Coti del Festival de Viña, ¿no? Es distinto. ¿Por una, qué? Una mujer con poder, autoritaria, se escucha, sí, distinto, pues, obviamente. Pero de hecho, uno de la implicancia que tiene la denuncia que hace Ripamonte es que efectivamente tenía un carácter muy fuerte, tenía maltrato laboral, no sé si agresiones, pero la gente estaba súper intimidada con su gestión. Sí. A todo esto, a ella se le debiera exigir más, porque ella es superdotada. ¿Qué? Porque ¿por qué? Ella hizo... A ver... Desde tercero básico a cuarto medio, lo que un ser humano normal lo hace en 10 años, como tú, Vicky, como León, como yo, lo hace en 10 años. Ella lo hizo en un semestre. Mira. En un semestre, si es una mujer superdotada. De veras. Lo hizo ahí en Colina, con el alcalde de Olavarría, que fue imputado por coima. Imputado por coima. Qué buena memoria, Juan. Tiene razón. De veras, que en un momento se decía que tenía quinto básico. Pero claro, porque la norma... Imagínate si hubiera llegado a cuarto medio, estamos en pelota. No, mira, si lo único que dijo cuando le dijeron, porque bueno, esto se descubrió, la prensa lo dio a conocer, vía X, por supuesto, no toda la prensa.
Bueno, lo dieron a conocer y le preguntaron qué le parecía este escándalo, que evidentemente era o sea, totalmente ilegal que haya hecho tantos años. En Colina, Mario Lavarría, su alcalde, ella dijo, mira, lo único que yo digo, dijo la tía Coti, dijo, lo único que digo es que me faltó un semestre para titularme ingeniera. Es lo único que lamento, pero... ¡Qué increíble! Sí, yo creo que la corrupción viene hace rato, sí. Ya, pues. ¿Se imagina ahora... cuántos años la UDI ahí instalada en Viña del Mar? Sí, pues. Es que tú tienes razón, Juan, porque tiene que ver con la comodidad del cargo, con la comodidad de saberse intocable. Pues. Claro, pues. Intocable, y arrasó con todo. O sea, yo creo que en la quinta Viña del Mar, si viene un próximo tsunami, tú que sabes que le ponen, y a los huracanes le ponen nombre mujeres, próximo huracán o tsunami tiene que ser tía Coti. Arrasó con todo. Ah, con todas sus pasos se lo llevó. Ahora, en la derivada, a propósito del alcalde de Lavarría, que fue imputado por coima, por recibir dinero para instalar no un supermercado. No te puedo creer, Toti. Juan, es un político verdad, en eso. Es verdad, no, pero como Chile es un país de oportunidades, claro. La fiscalía llegó a un acuerdo para que él no cumpliera condena. Oye, paréntesis, pero ahí veíamos recién el titular, sí, que daba cuenta de lo que está recordando Juan Ortiz, que yo tenía razón, que yo lo había olvidado, y que habla ahí de el tiempo rápido de la escolaridad de Virginia Reginato. Sí, pero genial, imagínate, claro. O sea, sacar, yo siempre sí, quise ser psicólogo. Claro, de hecho a la tía Coti le preguntaron otra vez, le dijeron uno más uno, le dijo yogur con cereales. tengo peores, tranquilo, vamos para allá. Oye, deberíamos tener público acá en algún momento, porque estamos en pandemia y todo, sí, porque y la como cheerleader. Igual a mí, del público, dime, dice ser nuestra Anita, que arregló todo el programa, todo lo que hemos estado conversando. Igual a mí de repente me da lata desprestigiar a los políticos, que se desprestigian solo, sí, ¿para qué me trajeron más? Es verdad, sí. Es verdad. Oiga, vamos a seguir hablando de municipios. Vamos a irnos a otro, eso sí. ¿A cuál? Un anuncio que a algunos les dolerá y que algunos además también se habían preparado pensando que este año iba a ser mejor. Pues no habrá fonda en el Parque O'Higgins, así lo anunció el municipio de Santiago, la suspensión entonces de esta tradicional emblemática fonda en un lugar icónico como es el Parque O'Higgins para estas fiestas patrias. O sea, va a haber que zapatear en fonda ajena. Sí. No. ¿Así? Yo quisiera hacer hincapié en un punto que me parece que es súper decidor. A ver. Que esto fue un acuerdo generalizado, estuvieron los mismos fonderos, estuvieron de acuerdo y levantaron la idea de suspender las fondas pese a toda la contrariedad económica que ellos pueden tener. Y eso yo lo rescato tremendamente, porque hay un grupo, un gremio ciudadano que se está cuidando, lo que no ha hecho en buena forma nuestras autoridades, los particulares se están organizando y lo están haciendo. Imagínate la pérdida que significa para ellos, y ellos aún así dijeron, ¿sabes? En beneficio de la salud pública y también en concordancia con el dolor de toda la gente que ha perdido sus familiares, no van a haber. Pero no podrían hacerse igual, yo creo, por ejemplo, en el metro. Más gente quiere una fonda y igual, ¿sí? Sigue todos los días funcionando. Oye, eso es verdad. Yo tengo un, es que hay un problema ahí, claro, no van a hacer la fonda, pero estamos en Chile, los curados van a estar igual, en algún lado no, van a estar. Claro, en la casa y Santiago se va a transformar también. Como en Walking Dead, puro zombie. ¿A dónde se van a meter ahora, esa gente? Claro. Es verdad. Ahora, ¿sabéis que yo venía preparado? Es que venía preparado, no, es que yo hice un ejercicio que lo tengo que leer porque venía para acá camino y me puse a jugar. Dije, porque la idea es que además... Me puse a probar chicha. Me puse a probar chicha. Hice una cata de chicha en su casa. Es que además, la idea también, cosa que me gusta mucho, es que se van a hacer actividades en los barrios. Sí, que pues también ayuda al, qué sé yo, a la cosa más comunitaria. Y el aire libre. Entonces, sí, me puse a jugar yo en las fondas. ¿Quiénes van a hacer las fondas? ¿Los mismos partidos, los políticos van a hacer sus propias fondas? Eso me ocurrió. Son unas tonteras, perdónenme, desde ya les digo. Son unas tonteras recién escritas. Si me imaginaba, no sé, la fonda de Chile Vamos, ¿cómo se llamaría? Los típicos nombres de fonda. A ver, ¿qué nombre le pondría a la fonda? La fonda de Chile Vamos. Vayan pensando ustedes en alguno por mientras. La fonda del Chile Vamos, el baile de los que sobran. La fonda de Boric. A ver. ¿Cómo se llama? La casa en el árbol. ¿Verdad, pues? La fonda de Cast, el rincón de los canallas. No, esa es pesada. Me pasé, perdón, ahí me pasé de rosca, perdón. No vayas a Win. Sí, no. En La Moneda también van a hacer una fonda. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Sí, un techo para Sichel.
La fonda del general Martínez, lo vimos recién. Sí. Di la verdad, Rosa, se llama. Ah, y la fonda de Navarro. La fonda del senador Navarro, para chuparse los deditos. Oiga, pero por favor, le vamos a morir. ¿Tiene más? Y la fonda de Peñailillo. A ver. La fonda de Peñailillo. La Suquimich, la única que da boleta. Y la fonda de Piñera. A ver. ¿Quién fuera FP para dejarte en pelota? Nah, un ejercicio, un juego. Tan bueno el nombre, tan bueno. Falta la fonda de la clínica Las Condes. La única que entra ahí con tercera dosis. Ya, güey. Ralea. Y faltó una paya. Preparemos payas para ya que se nos viene. Si estoy. Tengamos. Sí. ¿Ah? Hagamos. Aro. Si llegamos al 18, si llegamos al 18. Aro, hay que hacer un paro. La alcaldesa. Quiero hacer una paya por toda la política chilena. A ver si se me ocurre algo. Y que no me dé pena. Vamos a seguir payando aquí en el mismo Vía X. Vamos a ver si resulta. Si no, me voy a hacer el harakiri. ¡Ay, pero ahí! ¿Qué pasó? Se internacionalizó. No. Perdón. Y el público, además de Leo Murillo pronunciando. Es difícil hacer payas. Claro. Sí, oye, ya, entonces ya que se fue lejos, viajó ahí con el harakiri, vamos a ir a noticias internacionales. ¿Quería decir algo, Juan? No, que el tiki tiki, vamos a quedarnos con el TikTok nomás. Pero está bien, porque yo no tenía pareja para bailar cueca este año, así que está bien. Ah. Sí, me gusta. ¿Pero la está buscando? La fonda, no, porque mi señora no me deja. Ah. Perdón, me acordé que soy casado. No puedo buscar pareja, bueno, pero pareja de cuerda en realidad. Yeah. Lo que quería decir que la fonda de mi casa sigue abierta para mi amigo, para toda la gente VIP, está listo. Porque si van a hacer ahora, nos vamos a juntar en las casas. Sí, pues. Va a ser y está mejor todavía. Pero si no es, como decía, tiki tiki ti, va a ser TikTok y si no, OnlyFans, Leo Murillo, porque nunca podemos dejar pasar este momento. En este programa. No, por favor, no muestre. No. Acá hay una especie de obsesión, hay que decirlo. ¿Quién es el del Switch? Yo creo que voy a empezar a hacer el Yo creo que hay que investigar aquí en el Switch. ¿Quién es? Yo tengo entendido que este es un requerimiento especial de nuestra Anita María. No. ¿Saben lo que voy a hacer? Esto, que estaba muy pendiente de que no hay fotos nuevas desde la ducha. Para la próxima les voy a liberar yo un par de fotitos que están ahí. Ah. Les voy a traer un. Sí, ¿sabes qué? Sí, ¿qué? Buenísimo. Entonces, sí. Sí. Te lo vamos a cobrar. Sí, cóbreme. porque además pagamos esta membresía por algo. Pero paguen, po. ¿Te crees que esto es gratis? Sí, ¿Voy a estar entregando así como quien no, quiere? Pues no, lo mismo, es que no está pagada la membresía, hay acceso aquí de la gente del Switch, que está muy intrigada, pero no la podemos compartir para que se suscriban a la cuenta de León. Sí, si se suscribieron, por favor, no me lleguen a hacer nada, por favor. No, no me... Oye, pero espérate, León, quizá una de esas, tú inspiras a Juan y Juan también se hace una cuenta. Sí. ¿O podemos hacer una sesión entre los dos? ¿Hacemos una sesión? No, León, yo puedo hacerla solo, no hay problema. No, puedo manejar mi negocio. Por mi cuenta. Yo no, sí, no sé, pero quiero recomendaciones. ¿Te ha ido bien? ¿Tú crees que podría yo hacerme algo? Mira, no, honestamente no es. No llueve, pero gotea. Lo decía la otra vez, pues, para pagar la luz, el agua, como que me ha servido. ¿No es para quién más? Pero paga muy poca luz. Y eso que yo uso vela. Paga muy poca agua, muy poca agua. De hecho, está impaga este mes. Nah, es una humorada que a mí, yo le he dicho, a mí me ayuda a relajarme, a tontear un rato. Ay, qué gracioso. Sí. Oye, espérate, se nos fue el tiempo. No te puedo. Me no. están avisando, sí. Pasó muy rápido este segundo bloque, pero no me quiero ir sin antes pedirle a Leo Murillo que nos cuente una información que nos trae. Ah, sí, muchas gracias por darme la posibilidad. Sí, simplemente sugerirle a los amigos y amigas que nos están viendo, yo tengo mi showcito, yo estoy haciendo obviamente por todos los protocolos muy pocos shows y el próximo jueves 12 voy a hacer mi show con cupo muy ultra limitado, hay muy poca entrada disponible, lo voy a hacer en el bar Navegantes, un nuevo bar que está para la comedia, ahí en el barrio Las Tarrias. En el bar Navegantes, el día jueves
12, a partir de las 7, 7 y media de la tarde voy a estar, las entradas están ahí por Comedia Ticket, muchas gracias, y el show lo va a estar abriendo un tremendo comediante y gran amigo, Coto Valenzuela. Lo pueden buscar en sus redes sociales, en Instagram. Sus entradas están ahí en comediaticket.cl. El jueves 12 a las 7 de la tarde lo produce Sinergia Emprendedores, que es una energía colaborativa de gente que está trabajando por la comedia, y en este nuevo espacio que es el Bar Navegantes, ahí en el Barrio Las Tardes. Así que me acompañan muy pocas entradas disponibles. Oye, súper buena la invitación. ¿Y cómo estuvo además lo que fue el debut de los nuevos comediantes? Por eso lo recomiendo con tanta confianza. El espacio está muy lindo porque en Las Tardes, además está, es para adentro. Para ahí están mis chiquillos. Saludos a todos los cabros. A Dionisio, a Tomás, a Luis Bragazzi, a la Ali. Como soy cortavista, se me van. Pero a todos los chiquillos del taller, que lo hicieron genial. La primera vez que se enfrentaban a un público y lo hicieron de sobremanera. ¡Qué buena! Buenísimo. ¿Y don Juan Ortiz? Yo tengo un avisito porque voy a dar un taller. Entonces, voy a dar un taller de autoestima, confianza y logro de objetivos. Pucha, ojalá me vaya bien. Te va a ir bien. Es un tallercito que estoy dando. No, muchas gracias por estar. Lo pasé bien. Se hizo corto, realmente. Te hizo corto, sí. Pasó muy rápido el tiempo aquí en estos Ciudadanos Ilustrados, que como siempre, semana a semana, analizan la actualidad. La política también, siempre con su mirada crítica. Pero tú tenías ahí un show por ahora cerca, ¿no? Sí. Pero no quiero contar. Ah, bueno. Sí. Tengo la próxima semana. Que no, sí, que el afiche. Tengo la próxima semana y el 19. El 19 tengo un show con Alex Flighter, Flighter chileno. Buena. Alex Ortiz. Alex Ortiz. Alex Ortiz. Alex Ortiz, Juan Ortiz. Y tiene que ir solamente gente de apellido Ortiz. Sí, también, porque esa es una de las condiciones. Y el otro viernes tenemos un show con de Red Sub, que es un grupo al que yo pertenezco, y ahí vamos a actuar varios compañeros, tres, en la bodeguita de Fernando General del Canto 36. Perfecto. Oye, yo aprovecho de preguntarle solamente porque soy como 80 nomás y aquí me llegó el dato, pero ¿qué es una noche? O sea, perdón, una pausa, una noche. Ahí tiene que contar su señora. A ver, yo dije, ¿para dónde va, Vicky? Yo dije... ¿Una pausa? Se me llegó a caer el teléfono. No, ¿qué es una pausa con Juan Ortiz? ¿Cuento, no cuento? Yo dije, ¿cómo se sabe todo? Puedes contar lo que quieras total de todo su espacio. Si quiere contarlo adelante también, pero ¿una pausa qué es una pausa? Una pausa es un programa, un espacio de conversación con comediantes que tengo ya hace 2 años. Y entonces cada semana converso con diferentes comediantes de Chile y el mundo. Y la idea es conversar más allá de la rutina o de la vida del comediante. Entonces se produce instancias muy, muy lindas de conocerlos más. Porque uno en esta profesión nos conocemos en el show, en el bar, en el teatro. No sea el espacio. Entonces ahí sí, entre ellos ha estado mi amigo León Murillo ahí. Ha sido un gran programa que hemos tenido... Así que muchas gracias. Y grandes comediantes, de verdad, yo doy fe. Van Red Sub todos los jueves. Grandes comediantes, no solo chilenos, latinoamericanos también. Entonces hay conversaciones muy, muy interesantes. Y no es menor, son 2 años que lleva Juan haciendo esta peguita y calladito ahí y ahí con todo qué el gremio. Buena, buenísimo. Entonces ahí también otra invitación más para poder disfrutar durante estos días. Ciudadanos Ilustrados, les queremos agradecer. León Murillo, Juan muchas Ortiz. Gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho y ahora nos reencontramos el otro viernes. Oye, lo pasé en descuello. Lo pasamos ya. Qué bien dibujas. Yo dibujo bien. Yo encontré lo mío. Sí, encontré lo mío. Eso es. Sí. Y yo el relato, parece que no. El relato. No, sí, parece no, que no, está bien. Sí. Y con esa conversación que están teniendo nuestros Ciudadanos Ilustrados, nos despedimos nosotros hasta el lunes a las 12 de la noche en un nuevo capítulo de Cadena Nacional. Cuídense. Un gran abrazo. Chao, chao.